que quiero y de que con el paso del tiempo lo dejas todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no ahoga el deseo, cuidando no salir lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente cómo robarme tus brazos para siempre. Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te veo. Vivia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Recuerda, Vivia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Déjame robarte tu corazón con mis poemas. Yo sé que no te vas a arrepentir. Vivia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Próximamente, su audiolibro. Búscame en YouTube, iFi, Facebook, Mocospace, Amor en Línea, Google y por supuesto Gmail. Lidia Ramírez, la dama de la poesía para ti. No te pierdas todas las reflexiones, poemas, donde dejamos fluir los sentimientos del alma y el corazón. Solo con Lidia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Porque siempre estoy pensando en ti. Te saluda tu amiga y servidora Lidia Ramírez, la dama de la poesía para ti. ¿Sabías que tu organismo tiene el poder de regenerar naturalmente todos tus órganos?
combatiendo las enfermedades crónicas y degenerativas, activando tus células madres, tú tienes la decisión en tus manos. Tú puedes hacer el cambio en tu vida. Para más información, comunícate con nosotros a los números de teléfono 562-355-3768 y al 770-728-3961. Con mucho gusto te atenderemos. Claro que sí, con mucho gusto te atenderemos. Te saluda con mucho cariño tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti, agradeciendo primeramente a Dios por permitirnos estar aquí un día más de vida con todos ustedes. Gracias por acompañarme. Recuerda que este espacio es por ti y para ti, que día a día me esfuerzo por darte lo mejor de mí. No importa lo que pase, no importa las tristezas, no importa las alegrías, siempre voy a estar junto a ti. Recuérdalo, déjame robarte tu corazón con mis poemas. Yo sé que no te vas a arrepentir. ¿Sabes una cosa? Lo importante es que tú realmente me lo quieras entregar, porque ya cuando sea mío, no te lo pienso regresar. Así es de que piénsalo bien antes de darme tu corazón. Tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Y queremos darle las gracias a nuestros grandes patrocinadores, por supuesto, a Digital Juice de Charlie Valentino. Y no puede faltar a nuestro gran amigo Héctor Fernández. Recuerda las cápsulas informativas que tenemos para ti. Tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Les pido una disculpa porque andamos un poquito agripadas, pero con muchas ganas, con mucha energía y por supuesto con muchos sueños y metas que realizar. Aquí al pie del cañón, tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Te saluda con mucho cariño tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. ¿Sabías que tu organismo tiene el poder de regenerar naturalmente todos tus órganos, combatiendo las enfermedades crónicas y degenerativas, activando tus células madres? Claro, naturalmente puedes activar esta célula a través de nuestro suplemento alimenticio, que tiene la capacidad de convertirse en cualquier célula de tu cuerpo. Cuando el cuerpo pierde su capacidad natural de regeneración, queda vulnerable ante cualquier agente destructivo en el organismo, perdiendo así su vitalidad y al mismo tiempo disminuyendo su funcionamiento. Si gustas más información, te podemos atender al teléfono 562-355-3768. Héctor Fernández, 562-355-3768. Y tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Yo ya tomé la decisión. Yo sé que te acordarás, plenamente estoy seguro. Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel, pero nunca un amor puro. Todo, todo te entregué, de mi vida mis adentros. Con un alma te adoré, con tu amor me equivoqué. Tú no tienes sentimiento. Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento. Te acordarás de aquellos besos que nos dimos. Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos.
todo, todo te entregué. De mi vida, mis adentros. Eres mala, yo lo sé, con tu amor me equivoqué. Tú no tienes sentimiento. Lo que siento, te acordarás de aquellos besos que nos dimos y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. Yo sé que te acordarás. Yo sé que acordarás. No esperes a que tu cuerpo te diga eso, que te acordarás el día que lo conociste, que estaba lleno de salud, energía y, por supuesto, todo el cuerpo sano. No esperes a que tu cuerpo se deteriore. Yo creo que es el momento perfecto para que empieces a actuar, para que tomes la decisión de tu vida. ¿Cómo? Comunícate con nosotros y te damos la información que necesitas. Créeme, un cuerpo sano razona, actúa, trabaja y responde mejor. Así es de que no desperdicies tu tiempo. Comunícate con nosotros y te damos mayor información. La salud es nuestra prioridad. Y por supuesto, una luz en la oscuridad, nuestros hijos que nos ayudan a caminar. Nos ayudan a superar las pruebas que día a día tenemos que pasar. Tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Te saluda tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. ¿Sabías que tu organismo tiene el poder de regenerar naturalmente todos tus órganos? Combatiendo las enfermedades crónicas y degenerativas, activando tus células madres, tú tienes la decisión en tus manos. Tú puedes hacer el cambio en tu vida. Para más información, comunícate con nosotros a los números de teléfono 562-355-3768 y al 770-728-3961. Con mucho gusto te atenderemos. Recuerda que la decisión la tienes tú. Solamente tú eres el único que decides cuándo vas a darle a tu cuerpo lo que necesita, cuándo vas a ponerle la atención que merece tener, cuándo solo tú lo puedes decidir. Yo no puedo hacer nada si tú no te dejas ayudar. Así es de que ya toma la decisión, no pierdas más tu tiempo. ¿Qué te parece que empecemos desde hoy a hacer algo por nuestro maravilloso cuerpo, por nuestro maravilloso organismo, que día a día nos ayudan a vivir, día a día nos ayuda a tener una vida mejor, día a día están dando la oportunidad de respirar, de disfrutar de la vida con sus altas y bajas, pero qué maravillosa es? Así es de que no pierdas más tiempo, empecemos hoy y créeme que no te vas a arrepentir. Recuerda que tu cuerpo ha dado todo por ti. ¿Y tú qué vas a dar por él? Yo creo que ya llegó el momento de que empieces a hacer algo por tu cuerpo. Ha llegado el momento de que de verdad tomes en cuenta todo lo que hace tu organismo por ti. Ahora es el momento de que tú hagas algo por él. Ayúdalo a seguir fuerte. Ayúdala a seguir con esa energía. Dale una luz en la oscuridad. Por tus hijos, por tu familia, por ti mismo. Ayuda a tu cuerpo a sobrevivir lleno de una vida saludable, con gran fuerza, energía y, por supuesto, mucha determinación
y amor a tu familia. El momento ya llegó. Tú eres quien tienes la decisión en tus manos. Tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Les quiero dedicar este hermoso poema a toda nuestra hermosa gente que está enamorada. Y por supuesto a ti, que estás ahí, cada día, siempre, esperando estas reflexiones, estos poemas que son especialmente para ti. Porque tú eres mi inspiración, tú eres mi fuerza, tú eres quien me ayuda a levantarme cada día de estas grandes y pequeñas pruebas que Dios le da a mi vida. Tú eres quien está conmigo cada día. Yo quisiera con mi alma cobijarte y abrazarte con mis besos y caricias. Estrechar hacia mi cuerpo tu figura para amarte con locura, vida mía. Son los sueños de amor que tú me inspiras cuando pienso en tus besos y caricias, devorando las mieles de tu cuerpo, enredada en tus brazos con deseo. Son los días más hermosos de mi vida cuando a solas disfruto tu compañía. Y en las noches más divinas de mi vida, nos entregamos al amor y fantasías. Tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti, porque siempre estoy pensando en ti. La vida entregarse a mi fuego en plena ilusión.
¡Qué hermoso es el amor cuando es bien correspondido! Aunque algunas veces es triste el saber que solo uno de los dos ama y vive ese amor en el camino. Solamente uno. Pero hay que disfrutar la vida como viene, y lo importante es que le des una luz en la oscuridad. Recuerda que tienes que hacer algo ya por tu cuerpo, por tu organismo. No esperes más. La vida solamente es una, y tenemos que disfrutarla y vivirla al máximo. Cuida tu salud. Es nuestra prioridad. Y espero que también sea la tuya. Te saluda tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. ¿Sabías que las células madres tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula del cuerpo? Cuando el cuerpo pierde su capacidad natural de regeneración, queda vulnerable ante cualquier agente destructivo en el organismo, perdiendo así su vitalidad, al mismo tiempo que disminuye su funcionamiento. Tú tienes el poder y la decisión en tus manos. El suplemento alimenticio Las Células Madres está especialmente para ti. No te lo puedes perder. Tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía, quiere compartirlo contigo. Si gustas más información, puedes llamarnos al teléfono 562-355-3768. Héctor Fernández, 562-355-3768. Y tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Claro que sí, recuerda que tenemos más información para ti. Y también te invitamos a que entres a la página, al grupo social que tenemos para ti. Nuestra salud es la prioridad. Espero que también sea tu prioridad. Búscanos para que encuentres más información y veas realmente todo el beneficio que vas a tener en tu cuerpo si tomas el suplemento alimenticio que te va a ayudar a regenerar todos los órganos dañados de tu cuerpo. Así es de que no pierdas tiempo y empieza ya. Esta reflexión se la quiero dedicar a todos y cada uno de ustedes, porque son unos guerreros, porque son unas guerreras que día a día luchan por seguir salir, por seguir adelante en las pruebas que Dios nos manda. Muchas pruebas nos hacen sufrir, muchas pruebas nos hacen caernos, otras nos derrumban por completo. Pero la fuerza que tienes en tu corazón, esa nadie te la va a derrumbar. Esa fuerza, esa garra, esa pasión, esa entrega, esa energía, demuéstrala. Sácala a flote. Dale una luz a la oscuridad. Una luz que te ayude a superar. Una luz que te ayude a luchar por tus sueños. Una entrega total a esos sueños que tal vez tienes enterrados y no te atreves a sacar. Es el momento de que luches por ellos. Es el momento de que empieces a soñar. Es el momento de que la vida la veas color de rosa, sin importar cuánta oscuridad tengas a tu lado. Tú eres quien determina cómo quieres vivir tu vida. Tú eres quien decide qué paso vas a dar. Solamente tú. La felicidad está en ti, en esas pequeñas cosas que tal vez nadie sepa valorar, en esos pequeños detalles que tus niños, tus hijos, a ti te dan. Cada prueba superada es un éxito diario alcanzado. Cada prueba fracasada es un gran aprendizaje en la vida. Cada suspiro al cielo es una esperanza de amor. Cada sueño cumplido
es un orgullo de humildad a tu corazón. Cada tropiezo en la vida nos hace más fuertes cada día. Cada desilusión de amor, mi esperanza me fortalece mejor. Cada mirada al cielo, darle gracias a Dios, valorando todo lo hermoso y lo vivido que puso en mi camino. Gracias, Dios mío, por tanto amor y por darme la oportunidad de ver salir el sol. Gracias, Dios mío, por sanar mi corazón y saber reconocer cuando tú tienes siempre la razón. Y alejar de mi vida a quien no quiere mi amor. Sé que muy pronto saldré adelante de esta prueba de tu mano, Señor. Tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Recuerda, nuestras cápsulas informativas son especialmente para ti. Tienes que ayudar a tu cerebro a pensar mejor, a tener esa conciencia, esa determinación, esa seguridad, esa preparación. Ayúdalo. Tu cuerpo y tu familia se merecen lo mejor. Tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Te saluda con mucho cariño tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. ¿Sabías que tu organismo tiene el poder de regenerar naturalmente todos tus órganos, combatiendo las enfermedades crónicas y degenerativas, activando tus células madres? Claro, naturalmente puedes activar esta célula a través de nuestro suplemento alimenticio, que tiene la capacidad de convertirse en cualquier célula de tu cuerpo. Cuando el cuerpo pierde su capacidad natural de regeneración, queda vulnerable ante cualquier agente destructivo en el organismo, perdiendo así su vitalidad y al mismo tiempo disminuyendo su funcionamiento. Si gustas más información, te podemos atender al teléfono 562-355-3768. Héctor Fernández, 562-355-3768. Y tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Yo ya tomé la decisión. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a tomar la decisión? ¿Sabías cuáles son los 4 temperamentos que son la fuente de tu personalidad? ¿Te has preguntado alguna vez por qué actúas de esa forma? ¿Qué te hace que actúes así? ¿Sabes cuál es tu temperamento? ¿Eres sanguíneo, colérico, tal vez melancólico o flemático? ¿Qué tipo de temperamento tienes? ¿Ya lo analizaste? ¿Ya te diste cuenta qué tipo de persona eres? A menudo las personas nos preguntamos, ¿por qué me comporto de la manera en que lo hago? O quizás, ¿por qué no puedo ser más callado y controlar más nuestro ambiente social? ¿O ser más abierto? Sin duda alguna, todos nos hemos puesto a pensar alguna vez sobre la forma en que respondimos ante los estímulos de nuestro exterior. Tal vez reaccionamos con demasiada furia ante una situación determinada y no medimos las consecuencias de nuestros actos en ese preciso momento, o por el contrario, era necesario actuar y tomar las riendas de algún asunto o alguna situación que nos competía, pero sin embargo no lo hicimos. Algo no estaba bien. ¿Por qué? ¿Cuál es tu temperamento? Estos simples ejemplos nos llevan de la mano a la teoría de los 4 temperamentos.
la cual fue concebida primeramente por el padre de la medicina Hipócrates, quien dijo que nos comportamos de diferentes formas debido a 4 líquidos corporales. Sin embargo, hoy en día se sabe que tales líquidos no fluyen en el comportamiento y se le da mayor responsabilidad a los genes. Sí, a los genes. En la década de los 60, un destacado psicólogo cristiano de nombre Tim LaHaye empezó a dar el mayor aporte a esta fascinante teoría. Aclara en varias de sus obras que todos poseemos una combinación de 2 temperamentos que nos afectan subconscientemente. De un lado tenemos fortaleza y del otro debilidad, que tenemos que afrontar y por supuesto superar. Hay algunos blogs al respecto para dar información a toda la gente de cómo es nuestra conducta en el ser humano, ya que cada uno de nosotros tenemos el derecho de conocernos a nosotros mismos y contrarrestar a aquellos que puedan perjudicar la vida, sin antes seguir los 3 conceptos muy importantes de los que hablamos. Por supuesto, el temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es la combinación de características con las que nacemos que afectan subconscientemente tu comportamiento. En el clima, naturaleza, el carácter es la manera de expresar nuestro temperamento, lo cual se aprende y se modifica a través de las experiencias y el aprendizaje. Por ejemplo, una persona divertida por naturaleza puede expresar ese rasgo haciendo bromas a los demás. O quizás, fíjate bien lo que es la situación, lo que es cada temperamento de cada persona. Podemos expresar los rasgos haciendo bromas o quizás contando despampanantes chistes. Finalmente, la personalidad es el nombre que se le da al temperamento y carácter unidos entre sí. Qué curioso, tantas cosas que hay y que ni siquiera nos ponemos a investigar, ni siquiera nos informamos de qué es lo que nos hace comportarnos como somos. El temperamento de una persona es lo que hace abierta y extrovertida, o profunda e introvertida. Nada influye más tu comportamiento que tu temperamento heredado. Es la influencia número 1 de tu vida. De ahí sigue tu pasado, tu raza, tu familia, etc. Ahora, ¿cuáles son los 4 temperamentos? Melancólico y flemático. ¿Tú qué temperamento eres? Tal vez tratemos de ocultar nuestra expresión, de una extroversión, pero nunca será transformada en un introvertido. De alguna forma, aunque un introvertido pueda salir de su concha y actuar más expansivamente, nunca será transformado a un extrovertido. Esto es importante porque a menudo las personas pasan su vida tratando de ser alguien para lo que no fueron designados. Por eso es indispensable que nos conozcamos en realidad, que comprendamos mejor a otros, aún mejor que comprendamos nuestras vidas, nuestras relaciones como seres humanos, lo cual viene a ser el propósito de este apasionante tema. Imagínate, ¿qué tipo de temperamento tienes? ¿Sabes si eres extrovertida? ¿Extrovertida? ¿Qué es lo que determina tu carácter, personalidad? Las 3 cosas unidas entre sí son lo que te hacen ser quien eres. Pero tenemos que afrontar y superar la debilidad. Y del otro lado, la fortaleza que nos hace más fuertes. Nos hace soñar, arriesgarnos, nos hace tener determinación. Importante. Un momento de nuestras vidas
ya magnífico los cuatro temperamentos. Y así nos podríamos comprender a la persona. O tal vez así nos pondríamos los zapatos de aquella persona que criticamos o de aquella persona que no comprendemos. ¿Qué importa saber qué temperamento tienes tú? Que tú mismo te conozcas, que tú mismo sepas de todo lo que eres capaz de lograr, de esa fuerza interior que te lleva a luchar por lo que quieres, a luchar por esos sueños que están muy adentro de ti y que con la ayuda de Dios y de tus hijos los vas a lograr muy pronto conseguir. Tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Oye, en este momento, empieza ya a decidir tu futuro. Botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor. Olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bailemos esta cumbia. De antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor. Olvídate de tus. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Hay que disfrutar las cosas buenas que nos da la vida. Hay que olvidarnos del estrés, del sufrimiento, del dolor, de las frustraciones. De esos sueños que no salieron como tú pensabas. Lo importante es que no te rindas jamás. Que encuentres una luz en la oscuridad. Por tus hijos, por tu familia. Por tu salud. Lo importante es que hoy empieces a soñar, y lo mejor, que hoy empieces a actuar.
Este poema se lo quiero dedicar a todas esas guerreras que están por ahí, a todas las guerreras que siempre están en el camino, luchando día a día, sin importar las pruebas que hayan superado, sin importar cuánto dolor traigan en el alma, sin importar que solas están luchando cada día. Una verdadera mujer. La mujer es como el cielo, donde encuentras la paz y felicidad. Y como un volcán en erupción, porque en ella encuentras amor, furia y pasión. Es como tener una estrella que no tiene valor. Y un hermoso lucero que día y noche alumbran tu corazón. Cuando estés entre los brazos de un amor con ilusión, piensa lo que la mujer despierta en un hombre, que es amor, locura, ternura y pasión. Y hacen perder la cabeza del que quiera tener por siempre su amor. Si logras encontrar a una verdadera mujer, cuídala, mímala, para que puedas comprender que si no te entregas por completo, podrás perder su piel. Y el amor y la confianza que te entrega una verdadera mujer, que muchas veces no razona si la sabes comprender. Y mientras ella te da su amor, ella te entrega todo su ser, incluyendo sus besos, sus caricias y también toda su piel. Y si tú defraudas la confianza que ella te logra tener, si la hieres y traicionas, perderás a esa mujer. Y aunque llores y le implores, ya nunca la podrás tener. Porque lo que tú habrás perdido es a una verdadera mujer, que ni llantos ni perdones lograrán hacerla a ti volver. Nunca podrás recuperarla, ni a tu vida regresarán. Ni sus besos ni caricias, ni su piel podrás tocar. Ni tendrás ya su compañía, ni mucho menos todo su ser, que solamente entrega una verdadera mujer. Tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. El tiempo se nos acaba de terminar. Dios me los llene de bendiciones y hasta mañana, si Dios nos lo permite. Tu amiga y servidora, Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Hombres.